Ya está con nosotros Silvia Rodríguez, coordinadora de comunicación de allá del Museo Amparo, como siempre en la increíble terraza del Museo Amparo. ¿Cómo estás, Silvia? Buenos días. Hola, Ricardo. Buenos días. Muy contenta, como todos los viernes, compartiendo las actividades que tenemos en el Museo Amparo. Y hoy queremos hacer con ustedes un recorrido primicia, porque mañana vamos a inaugurar la exposición El Corcito, montajes y escenas del México moderno, una exposición en la que hemos venido trabajando por más de 2 años, una exposición que es curada por Daphne Cruz Porcini y Luis Vargas Santiago y que cuenta con la asesoría académica de Luisa Barrios, quien es nieta justamente de este pintor Antonio Ruiz. Y justo esta exposición es una producción nacional realizada a través del estímulo fiscal de la Ley del Impuesto sobre la Renta, con el apoyo de 2 empresas, Editorial Delti en la Ciudad de México y Pinturas Ocel aquí en la Ciudad de Puebla. Entonces, estamos muy contentos, Ricardo. Mañana sábado 29 de junio vamos a tener esta inauguración a las 12 del día y estoy segura de que va a ser una exposición que les va a encantar porque muestra una parte muy interesante del trabajo tan importante que realizó, pero también de toda la escena de este periodo en el México moderno, lo que estaba aconteciendo y los vínculos que él tuvo no solo con la pintura, sino también con el teatro, con el cine. Entonces, hoy nuestra invitada es Daphne Cruz, curadora de este proyecto, y ella va a hacer un recorrido para que ustedes tengan esta visión general de la exposición y bueno, después puedan venir al museo y disfrutarla todavía más. Maravilloso, pues te saludamos, Daphne, por allá en los pasillos del museo. Vamos a ver si logramos escucharte, vamos a ver si lo logramos en esta ocasión. Daphne, buenos días. Claro que sí, hola, buenos días, ¿cómo están? Gusto en saludarlos. Bueno, parece que se está congelando un poquito la imagen. Silvia, si nos quieres platicar un poco en lo que vemos, si podemos corregir esa parte. ¿Hasta cuándo va a estar esta exposición? ¿Cuántas piezas tenemos en esta exposición? Un poco los generales para que podamos tener un poco de información, Silvia. Claro que sí, Ricardo. La exposición se va a inaugurar mañana sábado 29 a las 12 del día, como ya es una tradición en el museo. Tendremos una charla inaugural impartida tanto por Daphne Cruz como por Luis Vargas Santiago, quienes son los curadores de este proyecto. Ellos son investigadores del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y como les comentaba hace unos minutos, es un proyecto en el que se ha trabajado por más de 2 años. Es un proyecto que primero se presentó a EFIARTES, a la convocatoria de EFIARTES y que fue seleccionado para poder contar con el apoyo del impuesto sobre la renta, que resulta beneficioso ya que podemos tener contribuyentes que aporten para que podamos tener todavía un proyecto mejor. Ahora, ¿qué es lo que vamos a poder disfrutar en esta exposición, Ricardo? Pues van a ser 49 pinturas en diferentes formatos. El Corcito trabajaba siempre en formato pequeño generalmente. Entonces vamos a tener 49 pinturas, algunas realizadas óleo sobre tela, óleo sobre lona, por ejemplo, pero también tenemos acuarelas y también podrán disfrutar de dibujos, cartas. Hay una pieza increíble, Ricardo, que estoy segura que van a disfrutar mucho, que es una obra que el Corcito hizo en homenaje a Frida Kahlo un año después de su muerte y que gracias también a la investigación que realizaron en el archivo en el cual la nieta que les comentaba es Luisa Barrios, trabajó organizando este archivo por más de 30 años. Este archivo ahora forma parte de las colecciones del Getty, pero Luisa Barrios fue la encargada de organizarlo. Daphne y Luis tuvieron oportunidad de consultar este archivo y bueno, salieron datos muy interesantes como las cartas que están acompañando este cuadro donde se habla de la relación que tuvo el Corcito con Frida Kahlo, entre otros artistas, ¿no? Antonio Ruiz el Corcito fue director y fundador de la
Escuela de la Esmeralda, y mucha parte de su vida la dedicó justamente al tema de la enseñanza, ¿no? Él trabajó en las caravanas culturales que pretendían justamente llevar la enseñanza de las artes, no solo en la Ciudad de México, sino a diferentes comunidades para poder compartir y tener una visión mucho más amplia y creativa. Entonces, vamos a poder disfrutar a lo largo de los núcleos temáticos que se presentaron estas obras maravillosas, algunas que fueron y que conocemos y reconoceremos porque fueron portada de los libros de texto gratuito. No sé si recuerdas el desfile cívico, esta imagen donde está el profesor encabezando un desfile y va un grupo de niños, todos vestidos de blanco, algunos sin zapatos, Ricardo, y que muestra también lo que era el México moderno. Estamos hablando de la década de los 50. Antonio Ruiz nació en 1892 y murió en 1964. Entonces, él retrató un México de mediados de siglo que ahora podremos disfrutar en la exposición. Y bueno, algo que es muy interesante también es saber que él no solo se involucró con el tema de la pintura, sino también trabajó muchísimo con el tema de las escenografías. Aquí está Dafne, a ver si lo logramos. Pero bueno, el tema de las escenografías. Vamos a ver, vamos contigo. Ah, mira, ya, qué diferencia. Ya, ahora sí, te veo nítidamente y te escucho muy bien, Dafne. Bueno, pues a ver, podemos hacer el recorrido, iniciar, que nos platiques un poco cómo está la curaduría de esta exposición. Bueno, claro que sí, muchas gracias. Bueno, quisimos como también destacar la figura del Corsito como una de los artistas más importantes de la primera mitad del siglo XX en México, cuya obra fue paralela a la obra de los artistas más conocidos como Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros. La particularidad del Corsito es que hizo obra de pequeño formato, pero eso que también le permitió experimentar con diversas técnicas. Como el temple, esto es algo muy interesante porque el temple utiliza, bueno, además de los pigmentos, y clara de huevo. Entonces, bueno, eso le da una particular transparencia a las pinturas, y es lo que vamos a ver mucho en la producción del Corsito de esta época. Iniciamos nuestro recorrido, que hicimos también como, es, la idea es acercar la obra del Corsito a las jóvenes generaciones, porque también no sabemos, estamos conscientes que no todos conocen al Corsito y mucho menos la producción que hizo en este periodo. Entonces quisimos también empezar con una serie de autorretratos que tenemos de este lado, uno más joven, también cuando él estaba empezando su carrera artística, sus estudios en la Escuela Nacional de Bellas Artes de la Ciudad de México, y ponerlo con un retrato ya de mayor madurez. También es muy importante ver que el Corsito estuvo relacionado con figuras muy importantes del arte y la cultura en México, como Miguel Covarrubias, como sabemos, fue caricaturista. Y la obra que tenemos de este lado es una caricatura que le hizo Miguel Covarrubias a un amigo cercano, como lo fue el Corsito. Entonces, bueno, quisimos empezar con una introducción sobre quién es el personaje, qué había estudiado, cuál fue su formación, además que también estuvo en la Escuela de Arquitectura. Entonces, bueno, eso también nos da una importancia de cómo fue adquiriendo todos estos conocimientos para después englobarlos en un proyecto artístico mucho más integral, como lo fueron las escenografías, su participación en el cine o su propia, digamos, elaboración de las pinturas de cada día. Entonces, de este lado tenemos como más al autorretrato muy conocido. Además, lo que caracterizó mucho al Corsito fue la ironía que vamos a ver presente en muchas de sus obras, sobre todo de los años 30 y 40. Entonces, bueno, eso es algo muy importante que quisimos tomar en cuenta. Y de este lado vamos a tener las escenografías. Él participó de manera muy temprana en las misiones culturales, que también era llevar como el arte y la cultura a distintos rincones del país. Entonces, el Corsito empezó a enseñar a los niños, a sus alumnos, a hacer teatrinos, como lo podemos ver en una obra que se llama Títeres. Entonces, bueno, aquí también vamos a ver el detalle y la minuciosidad que caracterizó particularmente a la obra de Antonio Ruiz, el cortinaje rojo para dar, digamos, destacar lo de la escena, pero al mismo tiempo tenemos la otra obra que es donde los niños están manejando, en este caso los títeres, pero también la inclusión de la misma escenografía, como vamos a poder ver en esta sesión. Entonces, bueno, la idea también es enfatizar la obra del Corsito como un artista interdisciplinario.
Y eso es lo que tenemos a ver, no nada más en la elaboración de estas escenografías para piezas teatrales. Aquí tenemos una obra de las más importantes de la exposición Indolani y Dice Libre, que es Conexión del Museo Amparo. Entonces, bueno, también aprovechar las colecciones que tiene el museo para poder dar esta lectura sobre el corcito. Si seguimos nuestro recorrido, aquí vamos a tener una sección que tanto al curador también Luis Vargas, que hizo conmigo esta exposición. Esta sección es llamada los universos femeninos. Es decir, también a lo largo de su producción, Antonio Ruiz hizo diferentes representaciones femeninas, como lo vemos en este muro, y con nuestra particularidad de pintar mujeres en distintos momentos. Estas son, creemos, que son como también la representación de dos de prostitutas en la década de los años 30, la década de los años 40, que también aquí nos puede evidenciar y dar estas claves que uno observa como detalle cuando vemos la obra del corcito. Uno tiene que adentrarse a las obras de este artista, pero descubrirlo como en detalle en su minisociedad. Por ahí podemos ver un changuito que además está haciendo como alusión a una cierta burla quizás social, ¿no? En este caso, bueno, las dos mujeres que están como al parecer acabando su jornada laboral, ¿no? Y por otro lado también tenemos las obras de arriba, las bañistas, que bueno, ahí también vamos a ver como finalmente estos cuadros tan pequeños que hizo el corcito, pero también ahí como se llama la sorpresa, pero que también nos dan una idea de la identidad de raza, género y clase que ya existía en esa época. El corcito cultivó, y como ya les mencioné, relaciones muy importantes con personajes del arte y la cultura en México, y una de ellas fue Frida Kahlo. Como ya bien les dijo Silvia, el corcito fue maestro y director de la Escuela La Esmeralda, la Escuela de Arte La Esmeralda, y Frida Kahlo también impartía clases ahí. Esta obra fue hecha un año después de que la artista falleciera en 1954. Viaje al Infinito es un homenaje muy personal y muy íntimo a la pintora amiga de Ruiz. En el barquito que vamos a ver, además de estos barquitos de papel que denotan como la fragilidad de la vida, vamos a ver aquí que la tortuga está arrastrando una pequeña barca con el cuerpo de Frida Kahlo. Ahí está. Claramente uno se acerca, ve toda la fisonomía y es ella. Y entonces esto lo quisimos complementar con dos cartas que se escribieron. Ellos intercambiaban correspondencia, con lo cual se evidencia esta relación cercana, privada, digamos muy de amigos que existió entre los dos artistas. Esta es una de las obras, digamos, cumbre del arte mexicano del siglo XX. Se llama La Malinche, o El Sueño de la Malinche, y participó en la exposición surrealista de 1940 en la Galería de Arte Mexicano. Esta es una obra, yo creo que ha sido una de las más viajeras de la historia del arte mexicano. Es icónica por muchas razones. En primer lugar, porque también se le quiso dar esta connotación de que es una obra surrealista. Es una mujer de montaña que está dormida. Y bueno, aquí también es un cuadro de muy pequeñas dimensiones. Aquí también se ve esta técnica que decía del corcito, que se ve como muy claramente, por ejemplo, en pinceladas muy cortas. Él mismo hacía sus pinceles, preparaba sus telas y tenía como tres así pelitos para hacer el pincel. Eso le da como un mayor detalle a las obras. Por supuesto, quisimos también incluir alguna vista de Cholula, porque se supone que la mujer montaña, y esto también lo vincula directamente con el lugar donde estamos, en el Museo Amparo, ¿no? Entonces, es también importante, incluso como para la exposición, que esta obra, La Malinche, también esté como, digamos, su localización de la mujer montaña sea algún lugar de Cholula. Seguimos en nuestro recorrido, y esta es una parte que a mí me gusta mucho, porque no siempre se habla de la participación de los artistas mexicanos en la elaboración de escenografías y vestuarios. En este caso, Antonio Ruiz participó con las hermanas Campobello, Nelly y Gloria Campobello, en el Ballet de la Ciudad de México, que fue creado en 1933, y además tuvo una existencia muy corta. Pero lo interesante es que además de las escenografías, él hacía los vestuarios. Entonces, bueno, esto fue para una pieza de ballet llamada Fuensanta. Y entonces, bueno, aquí y también lo podemos ver para poder observar en detalle la pincelada que hacía Antonio Ruiz. Entonces, bueno, y esto también tiene una amplia relación con los personajes del México moderno. Estas obras son del acervo de la Secretaría de Hacienda, y entonces, bueno, aquí vamos a ver también las pocas
obras políticas que tenemos de Antonio Ruiz, pero que también entran dentro de esta crítica política de la sátira que caracterizó mucho a su producción. En esta parte, también Antonio Ruiz participó, funcionó en la producción de pintura mural. En este caso, él estudió como Atlas y estudió también cosmografía para poder hacer estos murales que más bien ahí se denominaron decoraciones, porque eran para la biblioteca y después oficina de un empresario que se llamaba Valente Sousa. Pero aquí también lo interesante, a diferencia también de la pintura, de la obra más monumental que vamos a ver en toda la exposición, haciendo esta alusión como a estos atlas, los detalles, los signos zodiacales, el espacio, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, con esto, con la técnica que les comentaba hace rato, de hecho, pues bueno, lo podemos ver aquí en el planetario. Y también es muy importante el diálogo que tuvo con Luis Enrique Erro, quien era el director del Observatorio de Tonantzintla en Puebla también. Hacia el final de la exposición, quisimos incluir una parte sustancial que consideramos que es la relación de Antonio Ruiz con el cine. Él se había ido en los años 20 a estudiar escenografía a Hollywood, y eso le dio una formación muy particular porque lo puede implementar también en la elaboración de producciones cinematográficas de la década de los años 30 aquí en México. Él también le gustaba mucho, además de todos estos dibujos, hacer mucho énfasis, digamos, en el estilo arquitectónico neocolonial, que eso también fue parte de los sets de las películas en las que participó. Y de este lado, también más allá de esta relación del cine, es el inicio también de esta inclusión o esta participación dentro de la modernidad. ¿Qué está haciendo aquí Ruiz también? Bueno, el consumo ya era muy importante también, cómo se iba invitando a la población a estos elementos de la modernidad del cine, las vitrinas, digamos, los aspectos, digamos, más comerciales. Entonces, esta es una de las obras más emblemáticas de Antonio Ruiz, por así decir, donde... Bueno, parece que perdimos ahí un poquito el internet de la transmisión. Bueno, esto sí lo quiero... Ya está ahí. Bueno, tenemos un minuto, Dafne, si nos quieres dar un poco la conclusión de esta exposición que el día de mañana se inaugura en punto de mediodía. Bueno, la conclusión un poco de la exposición es que invitarlos a ver esta exposición que además es dedicada a Antonio Ruiz, pero sobre todo para que se acerquen y conozcan la producción de este artista clave en la historia del arte mexicano del siglo XX, pero sobre todo que pensemos que el arte también puede ser visto de una mirada interdisciplinaria, donde está el cine, donde está la pintura, donde está la escenografía, y que Antonio Ruiz finalmente sintetiza todos estos intereses que los van a poder ver en la exposición. Entonces los invitamos con todo el gusto y ojalá ojalá se puedan venir a ver la muestra. Muchas gracias. Muchas gracias, Dafne. Oye, Silvia, excelente, excelente, ¿no? Le dimos una vuelta a toda la exposición, ni más ni menos que con Dafne, y agradecerte muchísimo. Pues ya ahí está la invitación para mañana a mediodía, ¿no? Así es, Ricardo, los esperamos mañana a las 12 del día para la charla inaugural que tendremos con los curadores Dafne Cruz y Luis Santiago, y por supuesto para que visiten la exposición y disfrutemos juntos también de la celebración de un cóctel ya en la terraza. Los esperamos, les agradecemos muchísimo, y la exposición va a permanecer hasta el 4 de noviembre. Vamos a tener programa público, conferencias, talleres, visitas guiadas para universitarios. Entonces, bueno, va a ser una muy buena oportunidad de adentrarnos en este periodo del México moderno y conocer la obra de Antonio Ruiz el Corsito. Maravilloso, Silvia. Les mando un gran abrazo a las dos y nos saludamos mañana allá en el Museo Amparo.